Bueno, muy buenas tardes, noches aquí en España. Encantado de recibiros en este webinar. El objetivo de este webinar es doble. Bueno, lógicamente, que Irene Lesmann nos dé luz sobre cómo iniciar la digitalización del área comercial B2B, por supuesto, pero también es presentar un programa que lanzamos en co-creación entre IESA y Unikemia, que ya cumple bueno, que ahora cumple la segunda edición, que es la nueva gestión comercial B2B, ¿vale? Esta nueva gestión comercial B2B, el objetivo es, bueno, pues diseñar estrategias, conocer herramientas digitales, ¿vale? Para afrontar al final el reto de convertirnos dentro del ámbito de ventas en un vendedor omnicanal, híbrido y totalmente actualizado, ¿vale? Todos hemos visto lo que ha sucedido con la pandemia y desde luego no ha hecho nada más que refrendar que el conocer el ámbito digital y las herramientas digitales es un hito necesario y casi obligatorio para cualquier persona que esté en el ámbito comercial actual, ¿no? Correcto. Es un programa en digital, son 10 semanas, ya os iré explicando un poco los diferentes módulos, pero bueno, son 10 semanas realmente intensas en cuanto a conocimientos, a actividades y materia, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el no sé, desde mi punto de vista, cuál es el cliente, entre comillas, o el alumno ideal, ¿no? Pues todo ese profesional que esté dentro de los departamentos de ventas de la empresa, pueden ser directores, pueden ser los managers de venta, gestores de ventas, y al final, bueno, pues quieren adquirir todo ese conocimiento sobre los aspectos básicos para poder dirigir, gestionar todas estas actividades que hablamos de los procesos comerciales y además el ámbito digital, ¿no? Y ser capaz de aplicarlo. ¿Y por qué no? Pues todo profesional que esté en la labor de gestión comercial, pues accederá a unos conocimientos que te pueden llevar a ir creciendo tanto en consecución de objetivos como, ¿por qué no decirlo?, de responsabilidad dentro de las organizaciones, ¿vale? Entonces, así como os decía, pues el objetivo al final son 10 módulos que cubren bastantes ámbitos del ámbito comercial digital, por llamarlo así, ¿no? Omnicanal, híbrido, bueno, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Pero está claro que es. Nosotros lo llamamos como el comercial del siglo XXI, ¿no? Porque está claro que si no conoces estos ámbitos, pues te vas a quedar fuera de juego. Ya lo explicaremos en el curso, pero está claro que son ámbitos que necesarios, ¿vale? Entonces aquí, pues conocer esas herramientas y qué habilidades tenemos que tener para pasar al final de ser un comercial llamado tradicional, pues a un comercial puramente digitalizado fue una parte, pero también conocer las estrategias que puedes hacer de ventas offline también, por supuesto, pero bueno, entendiendo que ha habido un cambio de paradigma y que es importante fusionar ambas, ¿no? Y luego esas mejores prácticas, metodologías que nos hacen que entendamos dónde focalizar las ventas, los esfuerzos comerciales para aumentar la rentabilidad de la empresa y, por qué no, si tenemos todos esos conocimientos, pues ser capaces de empoderar y reforzar al equipo comercial que lideremos o lideramos actualmente, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo del programa, ¿vale? Entonces, ¿qué 10 puntos, o sea, o qué 10 módulos se cubren? Bueno, pues por una parte, hablamos de la potenciación de ventas. La potenciación de ventas está referido a todas esas actividades comerciales y no comerciales que no están alineadas
con la dirección comercial de ventas, ¿no? Entonces, es conocer un poco el ecosistema que tenemos de ventas actual para intentar mejorarlo, afinarlo, para ser capaces de realmente focalizarnos en el esfuerzo comercial, ¿vale? El segundo módulo, bueno, el primer módulo lo impartirá Juan Berganza, yo, ¿vale? El segundo, Irene Lesman, a la que hoy veréis su clase magistral, ¿vale? Que trabajará análisis y capacidades digitales de cada participante, ¿no? O sea, ahí nos podemos hacer un termómetro de dónde estamos en cuanto al inicio del proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, conocer qué herramientas son necesarias para maximizar las ventas. Como elemento fundamental, aquí surge el ámbito del CRM, pero ya veréis que es una orientación un poco especial, ¿no? No es tanto, o sea, conocer un CRM o trabajar en un CRM, sino un poco cómo se tiene que integrar dentro de nuestras actividades. Fundamental también un módulo en cuanto a qué contenidos comerciales marcan la diferencia y cómo trabajarlos. Otro elemento será dentro de este comercial omnicanal, híbrido, pues encontrar el enganche al final estamos hablando de la marketingización de las ventas, ¿no? Entonces, pues eso, cómo los dos departamentos de marketing y ventas se asocian para conseguir los mejores resultados. También, cómo la automatización de las ventas con herramientas de marketing digital nos pueden servir para mejorar nuestro desempeño y nuestras actividades. Hablaremos también de fidelización y nutrición del cliente en el ámbito digital. Estos dos módulos los impartirá Juanita Moreno, que es la responsable de formación de HubSpot. Y luego hablaremos de un elemento que es el social selling o cómo vender a través de las redes sociales, en el que un experto de máximo nivel, un director general de una empresa industrial, nos explicará cómo aplicar las técnicas de social selling o de venta a través de las redes sociales para realmente profesionalizarnos en este ámbito. Y luego acabaremos con dos módulos a finales del mes de enero, porque empezando el 26 de octubre, pues vamos 10 semanas, pararemos en la época de Navidad y Un retomaremos en enero. poco más llenitos de peso, Juan. Sí, eso es, eso es, eso es. Pero bueno, más felices también, entiendo, Exacto. que bueno, al final, para trabajar el ABM, que es el Account-Based Marketing, o cómo dirigir este marketing digital a las grandes cuentas, a las cuentas más grandes que trabajamos. Y luego, un módulo 10, que es al final es abierto, porque el objetivo mío en este módulo es un poco de todos los insights que hayamos visto en el proceso, es utilizarlos y realmente responder a vuestras dudas, a lo que vamos aprendiendo, pues ser capaces de ponerlo en práctica, ¿vale? Y esto es más o menos en lo que consiste este programa, que sinceramente estamos muy contentos por la aceptación de la primera edición, pero es que también que sepáis, bueno, pues que los participantes, pues el feedback que hemos recibido de ellos ha sido muy bueno, tanto por contenidos como por profesorado. Aquí resaltar que tenemos un equipo de primera línea, ya lo vais a ver, pero con muchas mujeres también de alto nivel, que también creo que aporta pues, una orientación diferente y mejorada. Y bueno, pues esto es un poco lo que os tenía que contar en cuanto al programa. Y ahora vamos con lo que realmente habéis venido a ver, que es lo importante, ¿no? Que es ver a Irene. Irene Lesman es licenciada en psicología por la Universidad Central de Venezuela. Y ella al final, esto es un elemento que le ha permitido, pues al final convertirse en una experta de lo que es, ¿no? O sea, es una consultora en el ámbito de mercadeo, de tendencias, de conocimiento del consumidor. O sea que, bueno, pues lo que decía, ¿no? Que ese perfil, pues le ha ayudado mucho. Y yo, a mí me gusta
decir que es una diseñadora de estrategias de marketing digital y estratégico también, ¿no? Entonces, bueno, también su formación, pues, ha sido, bueno, ha trabajado en IESA como gerente de comercialización y gerente de marketing, ¿vale? Y aparte, trabaja en varios programas de maestrías en los que al final, pues, eso es su especialidad, ¿no? Lo de comportamiento de compra, lanzamiento de productos, mercadeo en general, ¿no? Pues, ella al final es los ámbitos que trabaja, pues, en sus maestrías es lo que imparte, ¿no? Y luego tiene un máster de gerencia avanzada y un máster también de mercadeo, ambos por IESA, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mejor profesional para hablar de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que al final es cómo iniciar ese proceso de digitalización en el área comercial B2B. Claro, ¿vale? Que sí. Los dejo con muchísimas, ella. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación. La verdad es que tengo la dicha de conocer a varios de ustedes. Estoy leyendo los nombres y reconozco algunos. Nos saludan desde varias partes también, tanto de Venezuela como de Latinoamérica. Seguramente alguien de España también está aquí acompañándonos. Y bueno, muy contenta de, con motivo a nuestra segunda edición del programa de digitalización del área comercial para empresas B2B, hoy traerles este webinar. Este webinar, con lo que pretendo, voy a ser muy sincera y honesta con ustedes, es enamorarlos. Pero enamorarlos de la gestión, enamorarlos de básicamente este compromiso con la empresa que tanto Juan y yo queremos acompañar. Ojalá nos puedan acompañar en el programa y en caso de no ser posible, pues generarles esa inquietud, esa semilla en las que se den cuenta todo lo que podemos hacer a través de la digitalización del área comercial del B2B. B2B, para quienes no estén familiarizados, es un término para referirnos a las empresas que ofrecen productos y servicios a otras empresas. Básicamente es business to business, a diferencia de otras empresas que van dirigidas a consumidores. Esas serían las llamadas B2C. Ahora bien, cuando hablamos de gestión comercial, generalmente vienen algunas ideas asociadas, pero quisiera rápidamente refrescar el concepto. Cuando hablamos de gestión comercial, nos vamos a estar refiriendo a todas esas estrategias y esas técnicas que son necesarias tanto para identificar a un público hasta ofrecer los servicios y vender esos productos o esa oferta de valor. Básicamente hay tres hitos fundamentales. Es captar a esos clientes que queremos, ejecutar una venta efectiva y, por supuesto, fidelizar. Con fidelizar lo que estamos buscando es que exista recompra. Ese cliente, después todo de ese esfuerzo de darnos a conocer, ese esfuerzo en convencer al cliente, pues podamos seguirlo aprovechando. Entonces, estamos hablando de tres hitos que generalmente pertenecen a la gestión comercial. Captación, ejecución de ventas y la fidelización. Pero si hablamos de esos tres hitos, evidentemente estoy hablando de dos áreas fundamentales. Estamos hablando del área de marketing o mercadeo y el área de ventas. Dependiendo del rubro, dependiendo de la empresa, de la visión, algunas funciones de estos departamentos pueden estar en uno o en otro, o incluso pueden estar fusionados. Yo lo que quiero con esta lámina es, de alguna manera, quitarnos un poquito las etiquetas y entender que este proceso comercial implica todo. Básicamente entender desde cuál es el cliente al que quiero atender hasta cómo lo mantengo en el tiempo. Ahora, para que esa gestión comercial sea realmente efectiva, la primera recomendación que tengo en todos mis años como profesora, pero sobre todo como consultora, en muchos tipos de empresa, es básicamente arrancar por el entorno. ¿Y por qué? Bueno, básicamente eso está más que demostrado, que si una empresa diseña su estrategia considerando lo que está sucediendo en su entorno, va a obtener mejores resultados. Aquí estos autores nos hacen mención que pudiésemos estar hablando de un aumento de ese retorno. Pero más allá de eso, yo creo que estamos hablando es de la capacidad de respuesta que la empresa pueda tener.
Es por eso que lo primero que tenemos que hablar es, si hablamos del entorno, es de las tendencias. Es decir, yo siempre a mí me gusta hablar de esta parte porque a veces se subestima, pero realmente genera mucho impacto. Cuando yo hablo de tendencias, podemos encontrar muchos conceptos. Sin embargo, lo que quiero que veamos es que suele ser una preferencia o un evento o corriente que generalmente va a dejar huella durante un periodo de tiempo y en algún lugar determinado. ¿Por qué son importantes las tendencias? Porque las tendencias generan un impacto y ese impacto va a tener como varios tipos de efectos. Puede ser en el comportamiento, puede ser en actitudes, en expectativas de consumidores, pero sobre todo en el mercado. Depende de ustedes y de sus empresas si les sacan provecho o no a estos cambios que se están generando. Y el por qué les hablo de las tendencias específicamente, porque obviamente estamos en una circunstancia que tal vez ya estamos en un periodo de transición, pero que vale la pena repasar aquí en este punto. Fíjense, nosotros podemos tener cambios temporales, pero también cambios que llegaron para quedarse. Vamos a verlo como un continuo. Con esta situación de pandemia y de coronavirus y de crisis de salud, como queramos de alguna manera referirnos a ella, podemos ver cambios que son muy temporales. Por ejemplo, el tema de quedarnos en casa. Ese aislamiento social por medidas de salud son medidas o políticas gubernamentales de cada país, de cada ciudad, en donde generó un efecto bastante puntual. Una consecuencia de ese comportamiento temporal es que se afectaron las frecuencias y el volumen de compra, dependiendo, por supuesto, del rubro. Si estamos hablando de agua, por ejemplo, es posible que se haya aumentado el volumen de compra, pero si estamos hablando de ropa de diseñador, probablemente haya caído por completo. Ahora bien, un cambio en medio de esta pandemia que llegó para quedarse es que ahora clientes y consumidores, porque aquí ya no importa tanto si es B2B, es B2C también, en general el mercado está mucho más conectado y colaborando activamente en plataformas digitales. En conclusión, podemos hablar que la frecuencia, la cantidad de compras, si las personas están en calle o no, son cambios temporales que hay que tener en cuenta. Sin embargo, así retomemos lo que llamábamos la antigua normalidad, van a haber cambios importantes que llegaron para quedarse, como todo lo que vendría siendo la oferta de productos y de servicios a través de los canales digitales. En una de las preguntas que Tendencias Digitales a finales del año 2020 le hizo a más de 30.000 latinoamericanos en más de 15 países en la región, entre una de las preguntas les decía cómo veía el futuro, y el 30% solo hablaba de retomar sus hábitos previos a la crisis. Más del 70% de los latinoamericanos opina que no todo va a volver a la normalidad. Incluso el 46% manifestaba sentir preocupación por el futuro. Ahora bien, ¿cómo serían esas características que ya sabemos que pueden ser un poco más desde el cambio permanente hasta el cambio temporal, pero que están dándose ahora o desde la pandemia? Es que existe mayor sensibilidad a precio, menor disponibilidad de compra y menor lealtad a las marcas. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica que genera una fuerte contracción. Aquí yo me gusta traer esta lámina porque esto refleja un poco esta cadena de acontecimientos que trato de manifestarles. Fíjense bien, antes del COVID, ya el mercado a nivel competitivo venía cambiando bastante. ¿Por qué? Porque es muy dinámico. En cada momento hay nuevas personas ofreciendo estos mismos servicios o estos mismos tipos de productos, ofertas. O sea, realmente es un mercado cambiante, dinámico y cada vez más integrado. Sobre todo porque utilizan estas plataformas tecnológicas que son no solamente accesibles, sino que generan muchísima información. Llega el COVID-19 y esto aumenta la necesidad de las empresas en tener mayor control de la gestión. Tienen una necesidad de ahorro importante y cuando veamos el ahorro vamos a verlo también como una optimización. No necesariamente es gastar menos, sino también hacer tal vez
decisiones más inteligentes y tener estrategias que sean más alineadas al negocio, que solucionen efectivamente. Les voy a ser un poco más clara. No se trata que una empresa solamente esté en LinkedIn o que tenga un email marketing por tener. Es que esto cambie y mejore su negocio. Por supuesto, también hay una fuerte necesidad de tener rapidez para obtener respuestas tanto de lo que está sucediendo como darlas a sus clientes como tal. ¿Qué genera todo este cambio tanto del mercado que se acentúa en el COVID y que genera en las empresas esta necesidad? Que se cambiaron los esquemas de trabajo. Básicamente, hay tres tendencias muy puntuales. Uno, las agencias que ofrecían servicios ahora se están especializando un poco más por capacidades bastante específicas. Hay tendencias mundial también a que ahora las empresas manejen por sí mismos todas sus plataformas digitales, pero sobre todo es la digitalización de los procesos. Y es por eso que este programa y el webinar de hoy quiere hacer énfasis. ¿Qué es digitalizar? Sería tal vez la pregunta y vale la pena repasarlo. Básicamente es usar la tecnología y los recursos que tengo disponibles para poder lograr el objetivo que yo me haya propuesto. Estamos hablando de objetivos comerciales, objetivos de venta, objetivos de atención de mercado, ¿okay? Yo me apasiono y puedo empezar a hablar súper rápido. Si en algún momento tengo que bajarles las revoluciones, por favor, no duden en decírmelo o indicármelo. Entonces les hablo de digitalización, que básicamente es utilizar esas plataformas digitales en la gestión comercial. Eso tiene varias implicaciones. Y básicamente la mayor parte es que impacta e involucra a diversas áreas de la empresa. Por eso yo creo que tanto el programa como la visión de nuestros profesores y que yo quisiera hoy inyectarles en este breve webinar consiste en la importancia de la estrategia. Porque toda la empresa, aunque tengamos distintas funciones y distintos departamentos, debemos estar alineados. Uno de esos principales impactos es un cambio en la relación entre marketing y ventas. ¿Por qué? Porque deben estar mucho más cerquita, deben estar mucho más fusionados e incluso estamos hablando de indicadores en común y eso lo vamos a ver en el programa a mucho mayor detalle. Básicamente es un mismo proceso de compra de nuestros clientes que nosotros debemos mejorar y para eso debemos ponernos de acuerdo, debemos estar bastante alineados. No estamos hablando que las redes sociales, las plataformas digitales sean solo para publicitar, no, forman parte de nuestro proceso y por eso tiene que estar muy bien alineado a los departamentos principales. Segundo, por supuesto, es lo que sabemos, un cambio en lo que sabemos y en la visión que tenemos de los clientes. Ya no se trata de los pocos datos que teníamos años atrás. El uso de estas plataformas digitales nos va a dar una información importantísima que nos va a completar ese perfil del cliente que estamos buscando atender. Y tercero, la revisión, por supuesto, de nuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque se supone que si yo soy una empresa, que soy líder en mi sector, que soy innovador, que trato muy bien a mis clientes, pues en mi presencia en las plataformas digitales tiene que estar en línea con esa promesa, tiene que estar en línea con esa propuesta, con el valor de mi marca. Yo más adelante, creo que en la lámina siguiente lo menciono, de repente pueden decir, no, pero es que yo creo que yo no tengo que estar en tal plataforma, y es probable que sí, que hayan unas más afines que otras. Lo importante es que la empresa tiene que estar en el lugar y en el momento indicado en cuanto a sus clientes potenciales necesiten lo que ustedes están ofreciendo. Otra de las implicaciones es que la empresa va a enfrentar retos, porque esto básicamente, insisto, esto es un cambio, los cambios son desafiantes. Pero además va a requerir que se desarrollen capacidades específicas para que esa digitalización se convierta en una ventaja, para que ustedes se puedan distinguir en la competencia o por lo menos seguir dando la pelea en el mercado. ¿A qué me refiero con ese desarrollo de capacidades o retos? Como les mencioné, desarrollar nuevos indicadores que además sean comunes entre los departamentos, tener rápida respuesta y automatizados algunos de los procesos,
poder prospectar clientes en plataformas digitales. Esto se refiere básicamente a cómo puedo yo buscar a mi cliente ideal en las plataformas digitales, cómo puedo yo realmente encontrarlo e iniciar el proceso de venta. Digo iniciar porque no necesariamente se va a concretar en el área digital. Para eso vamos a tener al profesor Borjas. El apellido no me acuerdo porque la verdad es que es encantador que yo me quedé con el nombre nomás. Borja Rodrigo, exactamente. Gracias, que parece un nombre, pero es un apellido también. Exactamente. Entonces, bueno, así me refiero yo a él. Él nos va a hablar cómo podemos utilizar LinkedIn, que es una plataforma sumamente subvalorada en toda esta gestión, siendo entonces una gran oportunidad para escoger y hacer ventas efectivas, iniciar ese proceso. Y por supuesto, el desarrollo de contenido de valor. No se trata, no sé si ustedes recuerdan, a veces viene, vamos a suponer, las Olimpiadas ahorita que estuvieron, ahorita en este año 2021, llega el Mundial de Fútbol y todas las marcas están hablando de lo mismo. No se trata de hablar de lo mismo, se trata de desarrollar contenido que ayude a sus clientes a acercarse, a familiarizarse tanto con la oferta como ustedes como ofertantes. Ahora bien, esa digitalización que yo estoy tratando de enamorarlos, pero sobre todo mostrarles sus ventajas, ¿qué les va a permitir? Uno, que ustedes puedan generarle mayor valor al cliente, porque hasta ahora tal vez suena como un trabajo complejo o un trabajo un poco cuesta arriba, pero ¿qué les va a permitir específicamente? Primero, conocerlos más. ¿A qué me refiero? Con el social listening, que también vamos a estar hablando de esto en el programa, que es ese monitoreo en redes sociales, en las plataformas digitales, de qué se está hablando, qué están buscando, cuáles son los contenidos de interés, qué cosas está inquietando en la categoría, cómo podemos detectar tendencias, cómo podemos utilizar esos formatos de interacción. Porque si una gran ventaja tienen las plataformas digitales es que tenemos rápida respuesta. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos formatos para nosotros entender y conocer más a nuestro cliente e incluso conversar con él? Tener una escucha bastante activa. Segundo, que nos podamos anticipar. Fíjense, en momentos de crisis, un atributo muy valorado de parte de del mercado, de los consumidores, de los clientes, es que las marcas sean realmente útiles. Y esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice la encuesta de tendencias digitales. ¿Y qué es ser una marca útil? Bueno, dependiendo de la generación al que pertenezca la persona que está contestando. Pero básicamente, ¿a quién no le gusta que las marcas de las cuales ustedes son usuarios o las empresas que les ofrezcan a ustedes un servicio, tanto sean personas individuales como personas jurídicas, se pueden anticipar a sus necesidades y así poderlas atender a tiempo? Esto es posible a través de la información y ese conocimiento y ese estar cercano que la digitalización del área comercial permite. Y como tercera gran ventaja, está una facilitación del proceso. Y aquí yo estoy segura que no hace falta explicarlo mucho porque ustedes están bastante familiarizados que todo lo que son herramientas y contenido de interés en el lugar y en el momento correcto facilita que el proceso de compra, el proceso de cierre, ese proceso para concretar el objetivo comercial sea realizado. Por último, también la digitalización les va a permitir evaluar y fortalecer la estrategia que ustedes hayan decidido implementar. ¿Por qué? Bueno, porque si yo utilizo plataformas que me van a dar a mí una información de respuesta, evidentemente tengo la posibilidad de poder hacer ajustes y garantizar que esa estrategia me vaya llevando al objetivo que yo haya deseado. Ahora bien, yo hablo de digitalización y eso suena como un proceso. Oye, Irene, eso es algo quirúrgico, es que tengo que poner un gran monitor dentro de mi... ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente de usar plataformas digitales propias de la empresa
usar las plataformas sociales. Ya me adelanté hablándoles de LinkedIn como una plataforma clave en todo lo que vendría siendo la gestión de venta B2B. Utilizar, claro que sí, la publicidad digital, el email marketing y, por supuesto, sistemas que permitan gestionar la relación con los clientes, o mejor dicho, CRM. Es uno de los módulos que tiene nuestro programa y en conjunto serían gran parte de los recursos que nos va a ayudar. Claramente, esto es, me voy a poner tal vez un poco más sencilla, como si les estuviese hablando que esto es un martillo, esto es un serrucho, un clavo, estas son herramientas. Estas herramientas hay que utilizarlas con una estrategia, hay que utilizarlas con un sentido. Y ese sentido va a ser en función, evidentemente, a la situación competitiva de la empresa y, cómo no, también la apuesta que nosotros querramos hacer. En eso, en el programa, de verdad que vamos a contar Juan nos estuvo hablando de una plantilla de profesores mixtas, pero también yo creo que es un rasgo muy interesante es que nos desempeñamos en distintos países. Juan se encuentra en España, yo estoy en Venezuela, parte de nuestros profesores están incluso en otras partes de España, pero estamos hablando de Costa Rica, con experiencia también en una cantidad de países en Latinoamérica que hace, de alguna manera, muy enriquecedor alimentar esos criterios. El foco de todos estos recursos, el foco de la digitalización, es mejorar nuestra relación con el cliente. Entonces, algunos aspectos relevantes en este proceso de digitalización, y voy a tratar de ser lo más concreta posible, porque cada uno de estos puntos incluso puede ser motivo de más de 10 horas académicas, y no les estoy exagerando. Pero para que se vayan con una píldora, por supuesto, todo va a arrancar con definir al cliente. ¿Quién es ese cliente? ¿Qué necesita? ¿Y qué desea? Que son cosas distintas. La necesidad es lo que, de alguna manera, el sentido de alarma. El deseo es lo que el cliente o la empresa que representa cree que le va a ayudar a resolver el problema. Dos, ¿qué objetivos e iniciativas digitales como empresa yo me voy a proponer en este proceso de digitalización? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Aumentar mi base de datos de clientes? ¿Ofrecer un servicio más avanzado para mis cuentas claves? ¿El generar y tener mayor presencia e incluso realizar conversiones a través de un website? Tres, estrategia de contenidos. ¿Qué contenidos me van a ayudar a nutrir esa base de datos? ¿Qué contenidos me van a ayudar a mí a ir gestionando a esos clientes que tal vez hoy son potenciales o son míos, pero yo quiero fidelizar? Cuatro, prospección de clientes. Insisto, esto es uno de los módulos más fascinantes o de parte de los procesos que yo también los invito, si les gusta el tema, a investigar, que es básicamente cómo busco, cómo voy perfilando ese cliente clave que yo quiero para mi empresa. Es importante el que recalcar algo. Muchos, esto lo escuché hace poco y me gustó, LinkedIn no es Facebook. En Facebook solemos tal vez agregar a todos nuestros familiares, conocidos del colegio, no. LinkedIn es una plataforma para conectar y hacer relaciones profesionales. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esas plataformas para conseguir ese cliente que necesito? Y por último, por supuesto, y este es el área de Juan, pero bueno, es fascinante cómo es ese manejo de esas cuentas claves, porque sabemos, y por eso la importancia y el énfasis de este programa en empresas B2B, es el entender y ver cómo podemos mantener a esos clientes bien cerca, cuáles son esos clientes que nos van a generar la mayor cantidad de ingresos y cómo podemos optimizar y maximizar esa relación comercial e incluso diseñando estrategias bastante específicas. Ahora bien, mi alma de consultora dice, mire, ya les conté un poco qué es digitalizar, el por qué es importante, qué implica e incluso los pasos principales, porque no son los únicos, pero sí tal vez son parte de los hitos más importantes en un proceso de digitalización. Pero yo quiero que hoy
ustedes se lleven un punto de partida. Y ese punto de partida es que se autoevalúen, no me tienen que dar a mí la respuesta, en cómo están en esas capacidades iniciales para un proceso de digitalización. Entonces, yo les voy a dar, o les voy a dar un planteamiento, les voy a dar una idea, y ustedes van a pensar cómo es el desempeño o su conocimiento actual de su empresa referente al tema. ¿Okay? Y para eso les voy a dar una escala muy breve, bastante sencilla. Yo les traigo un tema y ustedes van a decir, oye, yo creo que no sabemos o esa gestión está muy mal en mi empresa, soy insuficiente o estoy en insuficiente. Bueno, sí, lo hacemos más o menos bien, hay oportunidades de mejora, creo que es un regular. O si realmente tienen un desempeño destacado, pues evidentemente se identificarán con esa opción. ¿Okay? Entonces, para iniciar un proceso de digitalización, lo más importante es entender cómo ustedes están manejando o al tanto las variables externas. ¿Por qué? Porque ahí van a surgir las amenazas y las oportunidades del entorno. ¿Recuerdan que les dije que toda estrategia tiene que partir del entorno? Pues empezamos por aquí. ¿A qué me refiero? Tenemos un macroentorno, llámenlo político, económico, social, tecnológico. Por supuesto, dependiendo del país y del rubro, habrán algunos más importantes que otros. Lo importante que yo les quiero preguntar aquí es, ¿hacen seguimiento y monitoreo de esas variables? ¿Con qué frecuencia se realiza? Y una vez que se realiza, ¿hay un canal de comunicación interno? Porque si yo tengo o estoy aislado del entorno, pues yo podría estar muy digitalizado, pero la estrategia será buena o será mala. Es probable que no sea la más adecuada. Entonces, ubíquense cómo están su análisis de las variables externas. ¿Insuficiente, regular o destacado? Ahora bien, esas son las como las más amplias. Pero hay un microentorno que básicamente lo tenemos mucho más cerquita, que tiene que ver con sus competidores, con las mejores prácticas, sus proveedores, cómo está el mercado, clientes y tendencias. Yo estoy haciendo esto de manera muy resumida porque esto está tan solo un webinar de algunos minutos. Aquí esto pudiésemos estar hablando muchísimo más, pero que es importante que ustedes piensen acá. ¿Cómo está el mercado en que se desempeña mi empresa? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? ¿Hay nuevos competidores? ¿Quiénes son? Y en ese mapa competitivo, ¿cómo estoy yo? ¿Soy de los más caros? ¿Soy de los más económicos? ¿Mi empresa ofrece un portafolio amplio, pequeño? ¿Cuál es mi posición en el mercado? ¿Qué estrategias de marketing estamos utilizando? Porque, seamos sensatos, queramos o no, nos tocó comunicarnos en plataformas digitales, sobre todo en el último año y medio. ¿Estamos haciéndolo bajo una estrategia o estamos estando por estar? Estamos estando por estar. Esto sonó terrible. ¿O lo estamos utilizando de manera inadecuada, quise decir? ¿Qué ventajas y desventajas presento con la competencia? ¿Cómo están esas marcas? ¿Mi producto se diferencia? ¿Mis precios se diferencian? ¿Qué es clave aquí, señores? No solamente es probable que ya tengamos siendo en dos o tres competidores directos, pero cuando estamos en momentos de crisis, hay cambios. Y hay cambios radicales en donde generalmente el comportamiento o el mercado tiene un vuelco. Si esto fuera fácil de predecir, el mundo sería mucho más sencillo. Entonces, como no es así, mi invitación es nunca pierdan de vista competidores directos e indirectos. Los clientes han cambiado, sus necesidades actuales, ¿cómo están? Las conozco. Y esto es importante, ¿cuáles son los puntos de contacto con mi empresa? Si yo tengo una empresa, ¿cómo me contacta un cliente que no puede venir a mi oficina? ¿Lo está haciendo? ¿Me está buscando por Google? ¿Me está buscando por redes sociales? ¿Me están contactando por el correo publicado en algún tipo de directorio
Esto se tiene que conocer. Ustedes tienen que levantar esa información. No es que tengan que llenar un cuestionario. Yo lo que quiero ahorita es generarles la inquietud para conocer este tipo de información. Y además, ¿cómo es la experiencia de contacto de estos clientes potenciales? ¿Satisfactoria? ¿Lo están logrando? ¿Qué canales lo están utilizando? Piensen entonces, ¿insuficiente, regular o destacado? Ahora, ese es el entorno, pero ahora quiero hablar de su empresa, en la que ustedes pertenecen. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vamos a determinar cuáles son fortalezas y cuáles van a ser las debilidades para poder digitalizarse. Entonces, la marca de ustedes o de su empresa está bien posicionada, está clara, tienen una diferencia y una ventaja competitiva. Y aquí esto es distinto, porque yo puedo ser diferente, pero eso no puede significar una ventaja. Si yo tal vez quisiera ser, no sé, vamos a suponer, voy a ir a un concurso de belleza y yo aparezco con una pizza en la cabeza, voy a ser una Miss diferente, una candidata diferente, pero eso va a ser una ventaja, no necesariamente. Entonces piensen, si tienen una diferenciación y ventaja competitiva, ya tienen sus metas y objetivos establecidos. La estrategia para lograr ese objetivo es coherente. ¿Han logrado ponerla en marcha? ¿Tienen los recursos y herramientas para lograrlo? Ahora voy con cultura organizacional. Básicamente, la cultura organizacional va a ser fundamental para que ustedes logren un proceso de madurez digital, que básicamente es cuánto ustedes pueden aprovechar todos los recursos y tecnologías digitales para el logro de sus objetivos. Entonces, ¿por qué es importante la cultura organizacional? Bueno, porque es el primer obstáculo para cualquier proceso de transformación o digitalización, como así lo demuestra, por ejemplo, este estudio. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero yo creo que no es difícil de imaginar cuán caótico puede ser una cultura organizacional que no sea apta para implementar cambios y nuevos procesos. Básicamente, bueno, no voy a entrar aquí mucho en detalle, pero estamos hablando que toda cultura organizacional puede ser evaluada en dos sentidos. Uno, qué características tenemos como grupo, como organización, y dos, el peso de los individuos dentro de ello. Esto es un sistema, eso te está todo el tiempo alimentando. La pregunta que les hago, ¿la cultura organizacional de su empresa está alineada al cambio, lo promueve, lo permite? Ahora vamos con el conocimiento. ¿Conoce las oportunidades de la digitalización? Ahora, aquí tienen que decirme que sí, porque se las dije hace un par de láminas atrás. ¿Pero están familiarizados con las herramientas? ¿Conocen los datos que están disponibles? ¿Cómo los pueden aprovechar? ¿Saben realmente qué es esa información y además saben manejarla para obtener conocimientos? ¿Insuficiente, regular o destacado? Quiero que lo piensen. Y por último, si han invertido recursos para estos procesos de digitalización y cambio. ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes piensen, ¿en dónde estoy hoy? Si la respuesta, bueno, incluso, ¿cómo nos comportamos frente al cambio? No se preocupen porque en general, cuando nosotros hablamos de cambio, siempre van a haber innovadores. Hay personas que les va a costar un poco más, pero lo van a lograr. La gran mayoría, vamos a decir, están en un término medio y hay personas que conforman lo que vendrían siendo los rezagados, las personas que les cuesta la gestión de cambio. Y esas diferencias se pueden manifestar de muchas formas. Lo importante es que existen herramientas cognitivas, motivacionales, conductuales, aprendizajes, herramientas de liderazgo. Lo que quiero decirles con esto es, no importa si hoy consideran que no están tan avanzados o que existen grandes barreras de entrada. Esto se puede manejar, esto se puede de alguna manera atender para que un proceso como el de digitalización sea exitoso en la empresa. Lo importante es que entendamos que el cambio es una constante,
Esto no va a estar en decisión de ustedes, el cambio va a estar y va a ser continuo. Y la historia nos dice que además cada vez son más transformadores y se están dando de manera más rápida. ¿Están preparados ustedes para la digitalización? Si la mayoría o de las respuestas de ustedes fue en el área de destacado, pues evidentemente ustedes tienen una ventaja o tienen recursos para mantener esa ventaja y ese avance. Sin embargo, aquí el error que se puede cometer es pensar que ya tenemos lo suficiente. Y resulta que en el área digital, en el área tecnológica, estos cambios son continuos y tenemos que estar frecuentemente en formación, entendiendo qué nos traen esas actualizaciones y oportunidades. Si la mayoría de las respuestas de ustedes estuvieron en el área regular, pues yo los felicito porque definitivamente hay un avance, sin embargo, tiene que haber una consolidación de las capacidades para generar esa transformación necesaria de la gestión comercial. Por último, si ustedes dicen, wow, ¿qué está hablando esta mujer? No tengo ni idea, esto es, no se parece para nada en lo que estamos haciendo, pues evidentemente les va a urgir activarse, porque para mantenerse competitivo tenemos que desarrollar capacidades no solamente pues en el mundo como lo conocíamos, sino también en el área digital. Por eso estamos hablando también de procesos omnicanales, es decir, que incluye todo tipo de contactos. La verdad es que yo los quiero invitar, y ya se me está acabando el tiempo, a que entendamos que los cambios son retos, porque no son sencillos, pero abren oportunidades. La pregunta que yo les quiero dejar es si ustedes están listos para aprovechar la oportunidad que tienen. Muchas gracias. ¿Preguntas? Aquí veo de Carlos Primera Leal, ¿cómo se inserta la experiencia del cliente en la digitalización? Es la clave, la experiencia del cliente, su satisfacción, su customer journey, que básicamente es su viaje, es la clave para todo proceso de digitalización. Incluso en el programa vamos a darles algunas herramientas para mapear ese viaje del consumidor. No sé si quieras complementar allí, Juan, pero es básicamente uno de los puntos de arranque. Sí, sí, sí. Lo has dicho tú muy bien en la presentación, ¿no? Al final es conocerle desde muchos puntos, ¿no? Para realmente saber cómo a partir de ahí trabajarlo, ¿no? Trabajar con él y eso, convertirnos en ese asesor de confianza de este cliente ideal, su evaluación, su orientación y a partir de ahí pues, la interacción con él, ¿no? Si la pregunta es cómo lo podemos levantar, bueno, evidentemente aquí hay varias fuentes de información. Una, evidentemente, lo que de alguna manera pueda reportar la gestión comercial, o sea, los vendedores, el equipo que atiende a los clientes. Dos, tu propia investigación de cuáles son esos canales que están funcionando para llegar a los clientes y por qué no, y siempre lo recomendaré, entrevistas a prospectos, a clientes potenciales y clientes actuales de tu empresa. Eso te va a permitir hacer como ese bosquejo de cómo está siendo ese viaje del cliente para tu empresa. ¿Otras preguntas? ¿Cuándo inicia el programa? El 26 de octubre, Humberto. Te esperamos por allí, además que Humberto es egresado. Con mucho gusto te recibiremos. ¿Cuánto tiempo dura el programa, Taira? El programa tiene 10 semanas de duración, básicamente son 10 módulos, uno por semana. Tiene unas horas síncronas, como estamos conversando ahorita, y por supuesto, una cantidad de materiales asíncronos, es decir, que van a estar disponibles en el aula virtual, también con foros, para que evidentemente la experiencia de aprendizaje sea continua. Supongo que debe haber un receso en diciembre, pero todas las sesiones igualmente son grabadas, de manera que si tienes algún problema de conexión,
no haya problema y se puedan conectar. Sí, aquí, bueno, os he dejado el link del programa, que aparece toda la información, fechas, profesores. Bueno, pues aquí tenéis toda la información para vosotros, para el programa. Fíjate, aquí Nancy pregunta, en el caso que nuestra gestión de ventas es a través de vendedores presenciales, ¿cómo ir orientando al cliente que existen unas herramientas digitales que le pueden brindar el mismo apoyo? No sé si quieras ayudarme allí, Juan. Bueno, al final, yo creo que el cliente lo que tiene que experimentar es entre comillas, lo sencillo o cómo en digital le ayuda también en su gestión, ¿no? O sea, al final, creo que, bueno, pensando un poco en ese cliente, ¿no? ¿Qué puede hacer que cambie su día a día? Pues, hombre, el que vea la facilidad de uso, el que vea la proximidad que también tiene el ámbito digital, o sea, de alguna manera que no es un elemento tan frío como lo consideramos, sino que tiene que ser algo cercano, algo personal, algo. Entonces, claro, eso hay que trabajarlo en la estrategia, está claro, pero a partir de ahí, pues eso, hacer un approach, un acercamiento en el ámbito digital. No creo también que haya que romper absolutamente la presencia, ¿no? Pero sí que es verdad que creemos que desde luego tiene que ser mixto, ¿no? O sea, tiene que ser mixto y favorecer los dos ámbitos, desde luego. De hecho, Nancy, tal cual como dice Juan, fíjate, primero, la digitalización tiene que ayudar al cliente en algo. Si no, ¿para qué entonces lo vamos a estar haciendo? Tiene que generar valor. Probablemente no todas las empresas lo hagan de la misma forma. Sobre todo depende mucho del sector, depende mucho del servicio, del producto que tú estés vendiendo o ofreciendo. Segundo, como les mencioné, sí, el proceso de cambio es un reto, pero hay herramientas para hacerlo un poco más sencillo. Entonces, la verdad es que lo partimos es con un buen conocimiento de ese cliente, cómo la digitalización lo puede ayudar y, bueno, evidentemente apoyo e información. Jaime pregunta, hola Ire, ¿cómo estás? Es que lo conozco, hace muchos años trabajamos juntos. He leído sobre estrategias human to human como evolución de B2B, eso lo aborda en algún módulo. Al final, todas las decisiones las tomamos personas, correcto. Fíjate bien, Jaime. El business to business al final es la forma de hacer negocio, pero honestamente siempre vamos a ser personas en contacto. Lo importante aquí, e incluso sí, en el momento que nosotros hacemos ese perfil del cliente, tenemos en cuenta cuáles son los elementos decisores dentro de la empresa, pero también cuál es el perfil de la empresa. Es más, todo ese proceso de prospección se basa también en ese reconocimiento de lo humano, ¿ok? Aquí en ningún momento estamos, vamos a decir, despersonalizando, todo lo contrario. La idea es que la herramienta digital te ayude a favorecer a esa persona que está tratando de tomar una decisión que represente una empresa de manera efectiva. No sé si quieres complementar allí, Juan, ¿con algo más? No, o sea, al final es que desde mi punto de vista se trabaja mucho más lo humano cuando estás o cuando pretendes abarcar el ámbito digital que cuando solo el presencial. Está claro que el presencial tiene ese componente social, ¿no? De relación, pero lo que es el acercamiento a problemas, a situaciones, a entender la realidad del cliente, desde luego en digital, como es un ámbito en el que tienes que destacar mucho más, creo que se trabaja ese human to human al máximo, vamos, o sea, porque realmente tienes que entender que para destacar, o sea, tienes que ser el que más le llegue, no solo a la cabeza, sino al corazón también, ¿no? O sea, siempre que puedas, lógicamente, pero desde luego es uno de los ámbitos que creo que más,
más importancia tiene, que se, además se trabaja siempre previamente, ¿no? Sí, incluso la prospección en plataformas con LinkedIn es human to human, totalmente, y se basa literal en las fortalezas del individuo dentro de la plataforma, más allá de la empresa. ¿Alguna otra pregunta? Yo la verdad es que estoy muy contenta, fascinada, y yo, ¿sabes cómo soy, Juan? Que me desato y sigo conversando mucho más, pero no quiero quitarles más tiempo. De verdad que muy contenta. Yo creo que la idea de hoy es sembrarles a ustedes la inquietud, es abrirles un poco las posibilidades. Creo que en temas de marketing siempre estamos muy acostumbrados a hablar es todo el tiempo a consumidores o marcas consumo masivo, y de verdad es maravillosa la cantidad de herramientas y estrategias que podemos desarrollar para negocios de este tipo. Insisto, hemos hablado poco de esto de hoy, pero hay muchas otras herramientas. Está el tema del manejo de cuentas claves y otra cantidad de decisiones estratégicas que les va a ayudar muchísimo en el, bueno, una gestión comercial exitosa. Sí, también decir que haremos otro webinar ya referido a, al ámbito del social selling también, previo al inicio del programa, que estará Borja Rodrigo, que creo que también puede ser muy interesante. Si será el 14 de, a la misma hora que hoy, será el 14 de octubre. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque creemos que es uno de los elementos, desde luego, fundamentales en ese human to human. Pues está claro que es uno de los ámbitos que más hay que trabajar, ¿no? Y creo que más, igual, no voy a decir atrasados, pero más nos cuesta como comerciales, ¿no? Sí. El entender qué es una plataforma de ese tipo, o sea, qué es una red social, cómo interactuar, cómo participar, cómo ser de valor, ¿no? Pues todo esto es muy importante. Entonces, mira, Taira hace una pregunta aquí interesante, ¿no? Dice, ¿y si no es un producto de consumo masivo, sino más enfocado a un sector específico? Es que justamente, Taira, este programa está concebido para empresas que le venden servicios o productos a otras empresas o sectores específicos, ¿ok? Lo importante de esto es porque la estrategia, si bien van a haber aspectos en común, porque claro que sí, hay aprendizajes que pueden extrapolarse, es que estamos hablando de relaciones comerciales que vas a ir cultivando poco a poco y le vas a ir haciendo seguimiento con herramientas como el CRM o todo el abordaje de cuentas claves. Entonces, estas herramientas son más próximas a ese tipo de negocio que consumo masivo, que sabemos que va dirigido a miles o millones de personas. Entonces, bueno, leo comentarios muy buenos, muy contentos. La verdad es que si tienen alguna duda adicional, si desean más información, no duden en escribirnos en las redes sociales, tanto de Uniquemia como en el IESA, que estamos aliados en este programa. La verdad es que la idea era traerles un poquito de información, motivarlos, y espero que sea el resultado.